Ah, ya está, listo. Música ascensor. He tomado música, Capitán, parece música de ascensor. Es música de ascensor, pues, obviamente. ¿Qué más música escuchan los MS, señor? O le pongo un rock y no viene paciente, señor. Siempre que voy a un hospital escucho una guada así horrible. Sí. Es verdad. Ay, ay. Es buenísima. El señor Dayan sí que se está durmiendo con la música. Sí, El señor Dayan se redormió. Se durmió ya al otro lado. Parece la clásica música de las abuelas. Sí, qué fea hacer la vida del NS. No es divertida. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, fiscal Jeff. ¿Cómo estás? ¿Encargado o encargado? Somos nosotros provisionales, señor. También provisionales, ok. Encargados están... Hay uno... Él es más encargado que yo. Yo soy repuesto, señor. Ok, caballero, ¿me escucha? Es que se ha quedado dormido por la música. Responde, por favor. Dígame. Ah, ¿despertó? Sí, parece que sí me escucha. Bueno, ya que no está la encargada, entonces procederé a hacerte llamada de atención a ti. Cuéntame, ¿por qué razón dejaron de laborar en la tarde? Una explicación concisa, por favor. ¿En la tarde, señor? Correcto. Me la tienes que brindar. ¿Tú sabes cuál es el motivo por los MS no están? El fiscal está que lo acosa. Uy, no. ¿Te decimos o no le decimos? Las cuentas. Sí, creo que... Coméntale. Tú dile. Ay, yo tengo miedo. Para el pago. ¿Al qué? Para el pago. Ya, pero eso se queda en la área administrativa. ¿Qué tiene que ver con ustedes? Sí, sí. Yo sé cuál es el motivo, señor fiscal. A ver, cuéntame, por favor. ¿Le gusta la música? ¿Un poquito? Están con resaca, señor. ¿Están con resaca? Uy, sí, Dios mío. ¿Tú también? ¿Cómo me veo con resaca, en mi caso? Si te veo con esas gafas, creo que sí. Más respeto con el fiscal. Nosotros somos de reemplazo, venimos de Paleto. ¿A qué hora entraron en función ustedes? ¿O cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo han entrado en funciones acá, a esta ciudad? Hace como dice que vienen de Paleto. ¿Hace una hora más o menos? Hace una hora más o menos. ¿Todos ustedes? ¿Ustedes tres? No, nosotros dos nada más. Usted sabe, somos mil oficios. Estamos metiendo supositorios a los señores. A todos, Ya, te ayuda a meter supositorios. ¿Tú quieres uno? Ah, está bien, nomás, Ok. Spider-Man. Ya, esto te toca a ti, Momo. No, yo estoy tomando mi cafecito. Te toca a ti este supositorio, a ti. No, no, yo estoy con mi café. ¿Por qué se pelean? No, ese supositorio te toca a ti, mamá. No, a ti. Ah, su madre, ya sabes que es para nadie. No, es que le pones nervioso. Que él solo hace a hombres, pues, y sí, yo a las mujeres. Sí. Él está nervioso. Sí, así es. Así estamos trabajando. Okay, ¡oh, mi radio! ¿Qué fue? ¡Uy, no lo vi! Okay, ¿por qué chucha no hay médicos, Somos si supieras. ¿Cómo es que no? ¿Qué pasó? ¿No hay médicos, Somos nosotros, señor. ¿Y por qué no están patrullando?
¿Quieres que te cure? Sí, sí, de pasada también. Ya, ponte en cuatro entonces, señor. ¿Cómo? Ay, venga, venga para acá, vamos adentro. Acá nomás. Ponte como Spider-Man, te tengo que meter un supositorio curador, señor. ¿What? No, yo quiero la técnica normal de los médicos, no, que me han estado... Esa no existe, pues, señor, acá. ¿Cómo que no existe? Yo estoy a cargo. ¿Cómo que? ¿Usted está a cargo? En cuatro, señor. ¿Pero por qué? Como Spider-Man nomás, le tengo que meter un supositorio de 10 centímetros de diámetro, señor. ¿Dónde? En el culo, pues. ¡Ah! ¡Ay, estás huevón! ¡Tú no! ¡Así no, se cura! ¡Mejor! ¡No, ya no quiero! ¡Son de origen árabe! ¡Ay! ¡No, ya fue! ¡Ya no quiero ya! ¿Cómo? ¡Oye! Que... ¿Sacas a un tal Micho Latino Iván Martínez? Puta, he encontrado sus carros, no quiero confiscarlo, pero estoy empezando. Que encuentro, lo vio al depósito. Me parece excelente, me tienen que pagar a mis supositorios, señor. Ah, bueno, sí. Son de goma, son suavecitos, ni lo vas a sentir. No. Yo no quiero. ¿Cómo no que no quieres, oye? Si te gustan todo ese tipo de cosas. No, ya no, ya he cambiado. Así mecánico. Antes era cabra. ¿Ah, sí? Sí, ahora ya no. Yo creo que lo cabro nunca se quita. No, a mí sí se me quitó. ¿Qué suerte has tenido a mí todavía? ¿Ah? No me tiras nada, no dije nada. ¿Cómo? ¿Cómo que has dicho? Ponte en cuatro, señor. No es. No, ya no quiero curarme. Oye, pero a la firma andan los médicos. Somos yo sé nosotros. Que tú no eres médico, somos pelo. Nosotros, señor. ¿Cómo vas a ser tu...? No te creo. Sí, que es mi nuevo trabajo, señor. A ver, muéstrame tus papeles de que tu certificado médico. No, pero muéstrame, a ver, todos los médicos tienen un certificado. Pero ponte en cuatro, pues, señor. No, pero yo quiero ver tu certificado, a ver, muéstrame en cuatro primero. ¿Qué es el certificado? Ponte en cuatro primero y ahí te enseño. Madre. Ahí está. ¡Ay! ¡Oficial! ¿Estás bien o estás drogado? Puta, sí, otra. Pero dime, ¿qué? ¿Quién es? ¿Necesitas un supositorio, señor? ¡No lo ve ahí de dojo, huevón! ¡A la cagada de la oficial! ¿Usted dice que es MS? Sí, ¿necesita un supositorio, señor? ¿Otro más? ¿Tienes un certificado de MS de que usted es doctor o algo o no? Sí. A ver, caballero, ¿me lo puede enseñar? Pero póngase cuatro, señor. ¿Cómo? Caballero, ¿qué le pasó? Para meter el supositorio, pues no ha venido por... Pónganse en... No ha venido por una curadiña, no sé. El supositorio es de origen árabe, suavecito. Acá han mandado una alerta que al parecer hay un sujeto aquí que se hace pasar por MS. ¿Quién? ¿Quién ha mandado esa alerta? No sé, ahí habrán mandado eso lo de allá. Me llevo mi boombox. Caballero, ¿por qué tiene el traje como si fuera un paramédico? Soy un señor, sí, estoy de urgencia, acá estoy repuesto porque no hay, pues, señor. ¿Es su certificado que lo valide como médico? Ahí se lo doy, señor. Pero póngase en cuatro. A ver, déjame. ¿Cómo? ¿Qué? Y ahora, ¿cómo pónganse en cuatro? Yo ya le he salvado la vida, señor, más de una vez ya. Tres caballero, metido, usted señor. Yo no lo conozco, recién lo estoy mirando el día de hoy. Es que todos son igualitos con ese gorro cojudo, pues parecen huevones. ¿Cómo? ¿Qué he dicho? ¿Cómo está insultando a la ley? No he hecho nada, señor. Oficial, ¿por qué no? ¡Uy! ¡Ya! Gorro cojudo. No, gorro cojudo. No, bonito, señor. Calabozo. Oficial, pero ¿por qué se lo voy a llevar a él? Soy el único MS, señor. Acá señor oficial, ¿cómo se lo voy a llevar a él? ¿Qué va a hacer, señor? ¿Por qué, señorita? Si está que falta el respeto a la autoridad. Pero es esa chamba, señor. Dame ese gorro. Usted señor. No sabe supositorios. Así era el cliente. Bueno, caballero, lo voy a poner su multa y lo voy a soltar. ¿Cómo que es mi multa, señor? Oficial, pero saque su celular y vuélvelo a guardar porque lo veo como un celular a la mano. Idiotado. No sé si será únicamente mi mente. Tú lárgate de acá. Oye, ¿por qué me gustas al oficial? ¿A qué has venido tú si tú no te quieres curar con el supositorio? No, estaba queriendo ver si hay médicos. Si acá no están los médicos, pues, cojudo. Pero me quiere meter un supositorio, Peque. Pero así es, pues, así no, se trata, pues. De origen árabe. Entonces lárgate, pues, lárgate. ¿Y tú qué sacas? ¿Tú qué eres? Señorita, ¿por qué falso? Señorita, ¿por qué? Dime, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? No, dime, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres acá? No viene a hacer problemas el payaso, señor.
¿Sí, es supositorio, es suavecito, es suavecito. No eres ni mierda. De origen árabe, ni lo vas a entender. Caballero, por favor, usted tampoco no lo habla así. ¿Cómo te dijiste? Ah, no, mierda. Pero oficial, me viene acá a insultar, me viene a decir cosas. Pero usted no, yo lo vengo cuidando. Si usted lo, si usted por bueno, vamos a relajarnos todos con un poco de música, señores. Ya, pa' música, pa' música. Pero su denuncia. Que tu rete fue el... ¡Qué vos! ¡Cúrame, pe! Ya te dije, ponte cuatro, señor. ¿Dónde cuatro, pues? Ahí está. Ahí está. Con pantalón, pero espérate, me lo quito. Sí, por favor. Ahí está, muy bien. A su madre, bien abierto. Bien abierto, ¿no? Ahí algo está, así, algo así. A ver. ¿Pero este, qué haces? Este estás que me señalas. Este para ti es de 40 centímetros de diámetro, señor. ¿Cómo? Pero no veo nada, veo tu dedo nomás. Siento bien, tu dedo bien, nomás. A su madre. ¡Ay! ¿Entró, creo? ¿Entró, creo? ¡Mató a la señorita! ¡A la mierda! ¡Ay, me ha salido! ¡Ah! Entró, ¡me ha salido algo! ¿Entró, creo, no? Señorito, señorita. ¡Ay, qué mierda, el olor! ¡Pero me siento mejor, me siento mejor! ¿Esta vez son de origen me siento mejor, me siento mejor! ¿Momo, estás bien? Mató a la señorita. ¿Qué pasó? No sé, yo me tiré un pedo nomás. ¿Uy, qué? Sentí algo que ha salido. Me sentí algo que salió y... Váyase, señor, ya, váyase, señor, ya. ¿Me retiro? Ya, huele a mierda esta hueá, ya. Huele a mierda todo. La mierda, qué asco. Qué asco, esa huevada salió pero con caca.